Saludos amigos que quería ampliar con ustedes. Bueno, hoy día es un concierto muy especial que lo hemos preparado para todos los amigos, seguidores. Así que, bueno, estoy acá en mi cuarto. Bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer hoy día antes del concierto. Va a ser quizás de repente un vlog un poquito largo. Así que, bueno, vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer. Ahora estamos en Master Music, en la escuela. Aquí tengo mi amplificador, mi JCM900. Voy a llevar no el cabinet 4x12, sino voy a llevar el 4x10 Marshall. Y de ahí tengo que hacer todas las cosas, tengo que empacar todas las cosas. Así que seguro ya al final voy a mostrarles todo lo que estoy llevando. Eso. Saludos amigos del Instagram. Bueno, hoy es el concierto. Me he puesto un poco de ropa cómoda para hacer la prueba de sonido. Primero vamos a empezar con la parte más complicada de todas, que es llevar los equipos, la instalación y todo eso. Bueno, vamos a tener, ahorita vamos a comenzar a cargar todas las cosas. Aquí está la maleta donde tengo que llevar el Helix. Saludos. Aquí estoy ya alistando. Vamos a llevar, como les dije hace un ratito, el JCM900, y hoy día toco con la Sexy, la roja. También voy a llevar la gringa, pero bueno, ya la estamos empacando. ¿Qué fue aquí? ¡Ya! ¡Oye! Oh, ustedes tienen que irse para el... Está Ricardo. ¡Hola! Voy a hablar, ¿eh? Bueno, ahora nos estamos yendo al Centro Cultural Cafae. Me olvidé de sacar el micro. O sea, el micrófono chiquito. Ya. Ah, el que la valier. Sí, el lavalier, porque a veces no capta bien el audio. Y oh, se... no traje mi disco duro. ¿Ya ves? Pero el pata lo va a grabar. Sí, sí, lo va a grabar y obviamente en su disco duro lo va a tener. Por acá, ¿no? Sí. Derecha, mi teléfono yo tengo un montón de memorias, no que lo tire ahí. Yo también tengo un disco duro ahí, pero... Acá está la gringa. Acá está la... Pero eso no es más de 4 GB. ¿Qué cosa? Todo eso. A menos que lo grabe un a 24. ¿Un giga? Ah, seguro. Ah. Seguro. Depende cómo, a qué velocidad lo grabe. Sí, porque mira, en un DVD entraría todo. Sí, yo creo que sí, ¿eh? No, sí, sobrado. Además le vamos a dar una pasada a todo el concierto, ¿no? O sea, ni siquiera vamos a grabar varias veces. Ahora. Ah, bueno. Bueno, yo tengo libre, ¿cuánto? Tengo libre 14,27 gigas. Ah, sobrado, sí te alcanza. Y en el otro disco tengo 15 gigas libres, ¿sabes? En total tengo como 30 gigas libres. Ah, no, sí te alcanza sobrado. Eso te digo, sobrado. Temprano estos patas. El de las luces iba a estar desde las 9 de la mañana instalando las luces. O sea, y el sonido y que tenga campo para armarse. La vaina es la cuestión al principio es armarse. Si armamos temprano, pucha, que ya todo lo demás va a estar fluido. Lo que quiero comprar es una memoria de 32 para ponerla en la GoPro. Porque como vamos a filmar todo el concierto, que es el micro SD, ¿no? Sí. Sí.
¿La de Bach? Sí, ella es la que toca la misma figurita, pero pues sucede. Pero, oh, fuck, está sucio el pantalón. Estaban tocando en Full Remote. Ahora sí. Mi lente estaba sucio y no me había dado cuenta. Extraño, qué raro. Estamos acá haciendo la instalación de los equipos, como les dije hace un momento, están llegando los músicos. Aparte de que están llegando los músicos, bueno, todos están conversando. Y bueno, los técnicos están, como estarán viendo acá atrás, viendo todo el tema de las conexiones y eso. Y por ahí atrás, si están viendo una escalera, ahí están también poniendo el tema de las cámaras. También, bueno, ya creo que lo mencioné en redes sociales, voy a hoy día tocar con un JCM900 y un 4x12, pero el cabinet es mucho más chico. Y bueno, esos son los equipos de los músicos que van a tocar hoy día también. Este es el multiefectos de Bali, su procesador, teclado, amplificador. Como estarán viendo, el tema de los sonidistas siempre es crucial para cualquier evento. Así que bueno, estamos en eso. Todavía se ha avanzado bastante en lo que es la instalación. Todavía estamos en un 50% porque todavía falta que suene todo. Ahí nomás. Falta que encienda todo. A que encienda todo. Ah, su diablo. Bueno, ahí estamos esperando. Acá está. No, un ratito. Dale. Acá estamos con la gente, estamos almorzando y de ahí viene la prueba de sonido. La gente no perdona. Los auditorios como este es que tienen una cabina especial para los ingenieros de sonido. Entonces, en un ratito, bueno, en ese momento vamos a subir a la cabina de comando. Anda, mi amor. No toques. Por favor.